A pesar de la represión, la oposición democrática pudo organizar un archivo de las personas torturadas, desaparecidas o ejecutadas. La Iglesia Católica y otras organizaciones sostuvieron este enorme archivo de la memoria y el terror. Este organismo se llamó Vicaría de la Solidaridad y tuvo un equipo de abogados que luchó incansablemente por los derechos humanos. Cada víctima tenía aquí una ficha con su historia. Este es el detenido desaparecido Héctor Marcial Garay Hermosilla. Aquí tenemos su certificado de nacimiento. Aquí tenemos el recurso de amparo interpuesto por su madre, el cual no fue acogido y desemboca después en una denuncia de presunta desgracia. Y a su vez tenemos declaraciones juradas de testigos que estuvieron junto al detenido en recintos de detención. O sea, esa persona estaba viva. O sea, esto demuestra de que el detenido realmente es un desaparecido. ¿Cómo se producía el fenómeno de la desaparición forzada? Llegaban a la casa de una persona agentes con nombre falso, con identificación falso, en vehículos sin patente, tomaban a la persona, se la llevaban, nunca decían dónde iba. Para la familia presente, o para la familia que recibía la información si de hecho ocurrió en la calle, se trataba de un caso de detención. Los abogados presentamos el habeas corpus, que en Chile se llama recurso de amparo. Respuesta del Ministerio del Interior: no ha sido nunca detenido. Insistimos en las investigaciones, logramos dar un dato: debe estar en Villa Grimaldi. Respuesta del Ministerio del Interior: Villa Grimaldi no existe. Seguían las investigaciones, logramos conseguir el nombre de un testigo. El testigo no existe, o el testigo muere. Y por último, cuando ya las pruebas eran irrefutables, se llegaba a negar la existencia de la persona. Ese señor nunca nació, ese señor nunca nació. Perdimos todos los habeas corpus que presentamos. Jamás logramos liberar un preso político, nunca encontramos un detenido desaparecido, jamás condenamos a alguien por asesinatos. Y los tribunales, encerrando todo, diciendo yo le creo al gobierno. Y de aquí no nos van a sacar, y nunca logramos sacarlo de la mentira oficial que ellos respaldaron, que ellos hicieron propia. Ese señor nunca nació. Ese señor nunca nació. Ese señor nunca nació. Perdimos todos los habeas corpus que presentamos. Jamás logramos liberar un preso político. Nunca encontramos un detenido desaparecido. Jamás condenamos a alguien por asesinatos. Ese señor nunca nació. Ese señor nunca nació. Nació. Jamás condenamos a alguien. Nunca nació. Por asesinatos. Ese señor nunca nació. Villa Grimaldi no existe. ¿Y los tribunales? ¿Y los tribunales? ¿Y los tribunales? Encerrando todo, diciendo yo le creo al gobierno. Villa Grimaldi no existe. Villa Grimaldi no existe. Villa Grimaldi no existe.